trying to find your happiness this winter? Let Fiji Airways fly you there direct. Whether you're sunbathing or snorkeling, dining or dreaming, you'll experience legendary Fijian hospitality. Expect the warmest of welcomes in this Pacific paradise. Unplug, unwind, and relax in your happy place, Fiji. Get great deals on direct flights to happiness at FijiAirways.com. That's FijiAirways.com. You deserve this. Go from here to happiness, flying direct with Fiji Airways. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 2.7 billones de dólares a la economía mundial. Cada vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque. Un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos en esta tarde, ya a punto de acabar marzo, ya estamos cerrando. Recuerden que las personas morales, ya literal, está corriendo el tiempo para que tengan que presentar su declaración anual. Entiendo que algunos contadores ahorita están como robotitos, así trabajando a horas forzadas. Les mandamos un abrazo muy solidario a los contadores que están haciendo este esfuerzo en días intensos, pero les recordamos la importancia de cumplir con esta obligación. Y hablando de estos días intensos, de repente hoy a veces pasa, ¿no?, algunas circunstancias. Por ejemplo, hoy el banco BBVA es un banco con mayor presencia en el país, que realiza el mayor número de transacciones, se desconectó en plena quincena, en inicio casi de Semana Santa, y que cuando se tiene que pagar impuestos, el sistema de pagos electrónicos interbancarios Spain, por 5 horas, se desconectó. No podía... Complot. No se podía ni recibir ni hacer transferencias. Entonces, este complot, a todos los que querían pagar impuestos, les puede hacer una mala jugada. Por eso es la importancia de tomar sus precauciones, no dejar todo al último momento. Los que tienen, mi recomendación es que los que tienen cuenta de BBVA, en verdad, no sabemos que si a lo mejor falla el día de mañana, así que tomen sus precauciones, hagan sus pagos, sobre todo los impuestos. Entonces, hablando de más vale prevenir que lamentar, y hablando de prevenir, el trueque de hoy es responsabilidad penal de las personas jurídicas, aspectos preventivos. Para eso el día de hoy nos acompaña el maestro José de Luz Viñas Correa. Maestro, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Muchísimas gracias, con todo gusto. Pues el día de hoy es un placer tenerlo aquí, pero antes de darle la palabra, lo invito a escuchar nuestro doctor Octavio de la Torre, al dato peque del trueque. Pues buenas tardes a todos, doctor José La Luz Viñas, de verdad bienvenido, fiscal, va a ser un privilegio escucharte el día de hoy, y pues me corresponde el dato peque del trueque de hoy, y este dato peque del trueque de hoy salió de las reuniones que tenemos en las mañaneras de TLC Asociados, en donde nos sentamos con todo el equipo de trabajo al interior para reflexionar sobre los cambios que se vienen dando en materia de comercio exterior y aduanas. Particularmente este dato peque me lo proporciona Rebequita, que está en el área de certificación de operador económico autorizado y Citipat, y nos dice que en el 2020 se incorpora un nuevo criterio de seguridad para la certificación de Citipat, el criterio de seguridad agrícola. La agricultura es de reconocer que es un sector industrial y laboral de los más grandes en Estados Unidos de América. Es considerada una industria amenazada por la introducción de contaminantes, animales y vegetales extranjeros. Por ello, Citipat adopta la definición de contaminación por plagas de la Organización Marítima Internacional.
la cual lo define como formas visibles, es decir, que no se requiere de equipo especializado para realizar la inspección, siendo suficiente la inspección visual en donde se detecte animales, insectos u otros invertebrados, ya sean vivos o muertos en cualquier etapa del ciclo de la vida, incluidas las cáscaras de los huevos o los huevecillos. Cualquier material orgánico de origen animal, entre ellos la sangre, los huesos, el pelo, la carne, las secreciones, las excreciones. Las plantas o productos vegetales viables o no viables, frutas, semillas, hojas, ramas, raíces, corteza, u otro material orgánico, incluidos los hongos, la tierra o el agua, cuando dichos productos no son la carga manifestada dentro de los medios de transporte. Esta contaminación afecta tanto, eso se establece, es la reflexión que hacen en Estados Unidos, tanto a la vegetación como a la salud de la población local de Estados Unidos, al albergar insectos y semillas de malezas o transportar patógenos de plantas y o plagas de insectos, o que incluso pueden ser consideradas nocivas a nivel federal en Estados Unidos de América. Entonces, bueno, pues les sugerimos que antes de cruzar a Estados Unidos por cualquier medio de transporte, verifiquen que no vayan a tener una contaminación de este tipo y ahórrense las multas o que les regresen la mercancía o que las manden a que tengan que hacer ciertos procesos para sanitizar el embarque. Pues ese es el dato preque del trueque de hoy respecto al CityPad con este criterio nuevo 2020, ni tan nuevo, ¿no? Pero así le llaman, del sector agrícola. Gracias, Octavio, por el dato trueque, el dato peque del trueque. Les invitamos a las empresas que lo pongan en práctica. Y el día de hoy, como lo comentamos, el maestro José de la Luz Viñas Correa, él es fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de México. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana con mención honorífica. Posee una vasta trayectoria profesional en el ámbito de servicio público enfocado primordialmente en la prevención y sanción de actos de corrupción. Gracias a su capacidad en la toma de decisiones y amplias habilidades de liderazgo, destaca su desempeño como titular del órgano interno de control de consejería jurídica del Ejecutivo Federal, como director general de visitaduría y fiscal especial para el combate de la corrupción en la entonces Procuraduría General de la República. Cuenta además con amplia experiencia en litigio administrativo y de amparo. Dirigió las áreas contenciosas de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y los Institutos Politécnico Nacional y Mexicano del Petróleo. Es integrante del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como miembro fundador de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, en la cual ha estado a cargo de la vicepresidencia del Zona Centro por 2 años consecutivos. Es miembro de la Junta Directiva del World Compliance Association Capítulo México como responsable de anticorrupción y transparencia. Y ha participado en diversos congresos, conferencias, foros, paneles y mesas redondas a nivel nacional e internacional. Maestro, es un honor tenerlo aquí para hacer un trueque. Muchísimas gracias. La idea es que usted tenga 45 minutos más o menos para platicar y después abrimos la palabra a los panelistas y algunas preguntas y respuestas de la audiencia. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación a World Compliance Association, Capítulo México, a TLC Magazine, en especial pues al doctor Octavio de la Torre y a usted, maestra Daniela Martínez. Un gusto saludarla. Y bueno, especialmente también todo aquel que sea egresado de la Facultad de Derecho no puede más que estar contento y feliz de tener enfrente al doctor Máximo Carvajal. Siempre un gusto, y a sus órdenes. Bueno, pues pasando al tema que nos ocupa, que es responsabilidad penal y de la persona jurídica y sus aspectos preventivos, pues bueno, no es más que decirlo así, el compliance penal. Y yo me voy a enfocar primordialmente en este tema, a dar un poco de los antecedentes y cómo veo yo la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica a nivel nacional. Bueno, primero que nada, sí me gustaría hacer pues una serie de labores sobre el contexto de ahora sí que hablar sobre los antecedentes de esto. Y bueno, el tema de la corrupción ha nacido, bueno, la lucha contra la corrupción que tiene muchos años y en muchos casos
Pero lo que sucedió a nivel mundial es muy importante porque los antecedentes de las convenciones internacionales en la materia datan de dos casos que serían famosísimos, el caso Watergate, ¿no? Que llevó a que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, renunciara el 9 de agosto de 1974, estamos hablando de hace algunos ayeres. ¿Pero qué pasó en este caso? En este caso, bueno, se destapó todo a raíz de una irrupción en el cuartel general del capítulo del Partido Demócrata en el Hotel Watergate, ¿no? Y fueron detenidos varias personas y se empezó a hacer la investigación, que al principio pues no era una investigación, pues como cualquier tema, un robo sin mayor interés. Sin embargo, lo que sucedió ahí, que fue, como se dice en el argot, jalando el hilo y llegó hasta demostrarse o relacionarse a muchísimos personajes del Partido Republicano y en especial al presidente Richard Nixon. Ya les dije la conclusión, al final renuncia, ¿no? Renuncia el 9 de agosto del 74. Después hay otro caso también emblemático que afectó en muchos lados del mundo, que fue el caso Lockheed, ¿no? Fue famosísimo el tema de que tuvo que renunciar por el pago de más de 3 millones de dólares el primer ministro japonés, el primer ministro Tanaka. Y posteriormente, incluso este es así hasta como de novela, porque uno de los que intervino en estas negociaciones, estos pagos indebidos, sobornos al primer ministro, fue un señor llamado Yoshio Kodama, quien en aquella época fue incluso consiguió los contratos con All Nippon Airways y les digo que le tocó al primer ministro 3 millones de dólares y lo que es hasta interesante, pero novelesco, es que este señor Kodama, una persona, se subió a un avión privado y se aventó contra la casa del señor Kodama al destaparse todo este escándalo de corrupción. Pues bien, a raíz de estos escándalos de corrupción se crea en Estados Unidos la Foreign Corrupt Practice Act, esta ley que data de 1977, ¿sí? Lo que hace en términos generales es prever sanciones para aquellos que den cohechos, sobornos a funcionarios extranjeros, ¿no? A cambio de llevar a cabo pues, contrataciones. El caso es que esta norma duró 20 años el esfuerzo norteamericano, porque lo que hacían los norteamericanos es prohibir, ¿no? a sus nacionales pagar sobornos para obtener contrataciones. Porque incluso antes de esa ley, muchos países, particularmente los europeos, lo que hacían era incluso deducir el pago de los sobornos. Como ustedes verán, pues el tema puso en tal situación a los norteamericanos, porque los negociantes, los hombres de negocios de Estados Unidos, pues se vieron en una desventaja competitiva, porque los demás sí podían pagar cohechos y sí podían deducir los cohechos. Entonces, a raíz de esta ley americana, los norteamericanos no pueden y empiezan a presionar al gobierno americano para que haga algo al respecto. Y ese algo al respecto dio como fruto una de las convenciones contra la corrupción. Curiosamente es una intermedia a las tres famosas que, por ejemplo, en el caso de México somos parte, ¿no? Que es la Convención de la ONU, la Convención de la OEA y la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Precisamente esta última a la que me hago referencia, que surge, se firmó el 27 de noviembre de 1997, esta convención, pues es el fruto del esfuerzo norteamericano para hacer que muchos países, particularmente los países de la OCDE, sean parte de esto y no pudieran hacer esta práctica que les acabo de comentar, es decir,
el sobornar a un funcionario extranjero para obtener algún beneficio, algún contrato, alguna concesión, ¿no? En ese marco, les decía, esta convención es del 97, pero hubo antes la latinoamericana, que es la de la OEA, de 1996, y finalmente la de la ONU de 2003. Si le podemos cambiar a la gracias, muy amable, a la lámina. Entonces, en la convención de la ONU, de las Naciones Unidas, que es la convención pues, más amplia, que regula mejor el tema de la corrupción, surgen obligaciones para los sectores privados. Es decir, se empieza a hablar de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero en especial tenemos medidas en cuanto a control contable, control de la administración, evitar el fraude. Y dentro de la Convención de las Naciones Unidas está el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en especial. Y ahí se señala que puede ser una medida no necesariamente penal, puede ser administrativa. El caso es que dice que a todos los miembros de esta convención tienen que establecer normas para sancionar a la persona jurídica cuando cometa alguna conducta indebida. Entonces, México es parte de esa convención, y México, como parte de esa convención de la ONU, de hecho se firma en Mérida, hicimos en algún momento una revisión sobre estos compromisos de la Convención de Naciones Unidas, cuáles ha tomado México, y si México, qué tanto ha avanzado. Ha avanzado en cuanto a la lucha contra la corrupción, importantemente después de la reforma constitucional de 2015. Esta reforma, que es el sexenio pasado, ustedes recordarán que surge pues, no solo a raíz de la necesidad de las presiones que tenía el presidente Peña en aquel momento, sino derivado precisamente de la inquietud, aparte de los escándalos que hubo, pero él, Peña, tuvo una de sus propuestas fue precisamente hacer un cambio en la lucha contra la corrupción en el país. Y él tenía pensado hacer un órgano especial, un órgano autónomo, que tuviera como objeto la lucha contra la corrupción. Este órgano no funcionó, empezaron los escándalos, particularmente Casa Blanca y la Casa Malinalco, y entonces vino la reforma constitucional, muy presionada por el movimiento social o de grupos de la sociedad civil que empujaron la famosa 3 de 3. Y esta reforma, bueno, entre otras cosas, fue crear un sistema. El sistema es complicado, el sistema intervienen muchas personas en el sistema y entran, el comité coordinador está conformado por un presidente que es del Comité de Participación Ciudadana, está conformado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el secretario de la Contraloría, el fiscal especializado en combate a la corrupción, los titulares del poder, bueno, del Consejo de la Judicatura Federal hay un representante, del Tribunal de Justicia Administrativa y del INAI, ¿no? Entonces, así está conformado, pero de esta gran reforma surgen algunos temas. En especial la reforma a varias leyes, y la que me gustaría mencionar o destacar para los efectos es la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por primera vez se establece responsabilidad administrativa de personas, de particulares, y también contempla a personas jurídicas. Y en su artículo 25 esta ley ya prevé la responsabilidad, cuáles van a ser las medidas del cumplimiento de las empresas para evitar sanciones administrativas por estar relacionados o relacionadas las personas jurídicas con algún acto o hecho de corrupción, ¿no? Entonces, creo que es destacable ese artículo 25 porque establece márgenes de cómo es que deben organizarse las empresas para evitar que sus representantes vayan a cometer algún tipo de hecho de corrupción, delito de corrupción en connivencia, colaboración, complicidad de plano con algún servidor público. Después de esto, la que sigue, por favor. Después de esta gran reforma a las
a las leyes en materia de corrupción, de la lucha con la corrupción. Ya este tema ya lo vimos, que cómo estaba integrado el Sistema Nacional Anticorrupción. Si es tan amable la que sigue, por favor. Regreso un segundo a la Convención de las Naciones Unidas. La Convención de las Naciones Unidas prevé desde dos perspectivas, desde el sector público y el sector privado, ¿sí? ¿Cómo se va a luchar entre este flagelo? Y a mí me gustaría, pues, aquí comentar que precisamente la visión que debemos tener y ver esta convención incluso establece acciones preventivas para evitar los hechos de corrupción. Y esta es la parte que es interesante en relación con los particulares, ¿no? ¿Cómo organizarse las grandes empresas para evitar ser partícipe de estos hechos que afectan finalmente, como decía Kofi Annan, golpean directamente, es un flagelo que atenta contra el desarrollo de los pueblos. En consecuencia, en esta convención tenemos algunos delitos, de hecho, prácticamente todos los delitos que contempla o que propone la convención para efectos de que los países los tengan, en el caso de México están prácticamente todos, salvo el cohecho entre particulares, y si es tan amable la siguiente, el cohecho entre particulares. Entonces, tenemos que en nuestra legislación tenemos los delitos que contempla la convención de la ONU sobre corrupción y los hechos de corrupción que están sancionados y la responsabilidad penal. En 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales es publicado y por primera vez se prevé en 1971 ya estaba contemplado en el Código Federal de Procedimientos Penales, perdón, en el Código Penal, ¿no? En el Código Penal Federal ya se prevía, en aquella época era Código Penal y para el Distrito Federal en materia común y federal para toda la República, pero en aquella época ya se preveía en el artículo 11 la responsabilidad penal de la persona jurídica. Actualmente, con esta reforma de 2014 que les comento, en el Código Nacional se prevé también responsabilidad procesalmente, en teoría, la responsabilidad de persona jurídica. Sin embargo, tenemos que hay ciertas inconsistencias, esto ha sido mucho muy criticado por los dogmáticos. A mí me parece que sí hay temas que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero son materia sustantiva, es decir, la materia de fondo, no la procesal. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al artículo 73 de la Constitución, pues solo prevé la Constitución que pueda ser materia del Congreso de la Unión para legislar lo que está previsto en ese artículo 73. Y si lo que prevé es las leyes procesales en la materia, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, no podría haber regulado cosas de fondo como las sanciones, ¿no? El Código Penal Federal, pues sí, lo prevé también, y si ustedes ven los dos artículos a que hago referencia ahí, que es el 421 y el 11 bis, pues verán que por un lado pareciera que el Código Nacional prevé que prevé como un elemento que exista un debido control en la organización de la empresa. Sin embargo, en el Código Penal Federal se ve como un atenuante. Y entonces surge la pregunta, esto no va a ser la siguiente, surge la pregunta de cómo entonces vamos a poder ver si una organización, una empresa, tiene debidamente organizado su modelo de organización y de gestión, si sus medidas de control para evitar una eventual sanción penal o responsabilidad penal esté bien realizada, ¿no? Sobre el tema, les decía yo hace un momento, tanto el Código Penal Federal como el Código Nacional de Procedimientos Penales no es lo mejor regulado, pero eso tampoco quiere decir que en algún momento no vayamos o no pueda tener una empresa tener repercusiones a nivel penal.
¿A qué me refiero? ¿No? Si bien la estructura normativa en este momento no es la mejor, ¿sí? El compliance y la responsabilidad penal de la persona jurídica es algo que ya llegó para quedarse y que se está perfeccionando. Si nosotros vemos, la siguiente, por favor, si nosotros vemos por venir el sistema que actualmente nos rige, el sistema penal oral, adversarial, pues vamos a ver que lo que está señalado ahí proviene del sistema anglosajón, ¿no? Del sistema, en especial del sistema norteamericano. Y con todo este contexto que acabo de decir, que empecé platicándoles sobre el tema del caso Watergate, Lockheed, pues ustedes verán la influencia por allá, hay quienes dicen ese colonialismo jurídico norteamericano que nos ha llevado a estas instancias, ¿no? Y entonces tenemos que, tanto en Código Penal como en Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, los códigos a nivel federal, pues la regulación no está muy clara, ni siquiera podríamos decir, ya hacía yo referencia al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el que sí se establece en un artículo específico cómo debe ser esta debida organización, ¿no? Y entonces ahí ya hay varios parámetros, pues mucho más claros de qué es, pero si lo vemos a nivel penal, y pues todo penalista o interesado, abogado interesado en el tema, pues va a captar que habrá algunos puntos muy débiles para empezar, pues cuáles son estos aspectos preventivos que se debe, con los que debe contar una empresa, cómo debe ser su manual de organización, su código de conducta, sus sistemas de denuncia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Y cómo va a ser que un fiscal, ¿no?, va a poder en un momento dado integrar una carpeta y solicitar ante un juez la vinculación a proceso de una empresa, ¿no? Y entonces ahí es donde podría pensarse que es muy débil el sistema, o que en estos momentos es muy débil. Pero bueno, no olvidemos que por ahí ya se está trabajando, muchos lo deben saber, un código penal único, que habría que ver cómo regulará en su caso el tema de la responsabilidad penal, sobre todo pues pensando en un tema de naturaleza ya sustantivo, que esté bien armado, bien sólido, ¿no? Pero ya ha habido esfuerzos en México sobre el tema. Si son tan amables, la siguiente, por favor. En México tenemos el Código Penal para el Estado de Quintana Roo, que ha sido, yo creo que es el código estatal que mejor regula, el código sustantivo que mejor regula la responsabilidad penal de la persona jurídica, e incluso en específico cómo debe ser, ¿no?, estas medidas de control, la que sigue, si es tan amable. Estos medios de control de la empresa y evitar los riesgos. En esta pantalla, ahorita los acabo de poner en la pantalla, lo que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos y qué recomendaciones les da a los fiscales para el seguimiento de un proceso y llegar eventualmente a una sentencia en relación con el análisis del debido cumplimiento por parte de las empresas. La primera pregunta que se tiene que hacer un fiscal cuando entra a estos temas es: ¿está bien diseñado, ¿no? Este programa de compliance está bien diseñado, y partimos de tener que revisar, pues, si efectivamente hubo una evaluación de riesgo, si tenemos, están bien manejadas las políticas y procedimientos, la formación de comunicaciones, los informes confidenciales sobre los procesos de investigación, gestiones de terceros, fusiones, cómo se realizan las fusiones y adquisiciones. Es decir, todo se estableció debidamente, cubrimos todo lo que esta empresa, chica, grande, mediana, tiene para efectos de tener un programa de compliance corporativo, ¿no? Esa es la primera pregunta que un fiscal tendría que hacerse. La segunda pregunta, es la que sigue, sería: ¿está siendo implementado de manera eficaz? O sea, ¿este programa de compliance es eficaz? ¿Sirve para lo que se busca? ¿O simplemente es, como dicen por ahí, una cuestión netamente estética y no sirve para nada más que como para tenerlo y justificar que se está haciendo la labor, ¿no?, para evitar que sean medio o que se cometan delitos dentro de una empresa?
Finalmente, tendríamos, bueno, estos tres, los tres puntos que manejas son importantes. Compromiso de la alta dirección, ¿sí? Que haya la autonomía del área que es encargada del oficial de cumplimiento, por decirlo en algunos términos, y qué incentivos y medidas disciplinarias hay para cuando se viola pues los sistemas o los códigos de conducta, ¿no? Finalmente, la última pregunta que se haría un fiscal en los Estados Unidos sería, ¿funciona en la práctica? ¿Realmente funciona el programa de compliance que está en la siguiente, pantalla, en la siguiente lámina? Finalmente, sería esa la última pregunta y no es una pregunta menor, ¿no? Si realmente estableciste tu programa de cumplimiento, tus sistemas, tus códigos de ética, tus sistemas para evitar, para ver cómo se realizan las contrataciones de personal, cómo se está funcionando las áreas de ventas, de compra, los pagos, etcétera. Pues bueno, la última pregunta que se tendría que hacer un fiscal es si en la práctica funciona el programa. Y bueno, pues ahí tenemos que tener que este programa sea siempre mejorando continuamente, la mejora continua, si hay auditorías, pruebas de control, cultura del cumplimiento, si está, realmente no es un curso nada más para que les pongamos una palomita de que asistieron, sino que realmente la gente está imbuida y conociendo qué es su programa de compliance corporativo, la investigación de una mala conducta, incluso mucho en Estados Unidos se tiene un apartado, una posición en cuanto a las denuncias hacia adentro y hacia afuera, como establece el 25 de la Ley de Responsabilidades, en el sentido de que haya un sistema para denunciar, ¿no?, las conductas tanto de los que están adentro como los servidores públicos en su momento. Esto, el caso de este tipo de denuncias, incluso Estados Unidos es la figura del whistleblower, que llega a ser tan importante como, bueno, podríamos decir el primer impeachment contra Trump, fue precisamente surgido de un whistleblower era un servidor público que trabajaba en el Departamento de Estado. Entonces, creo que ese tema es una de las herramientas que pueden servir muchísimo para efecto de la lucha contra la corrupción. Todo esto enmarcado de esto, por eso me tuve que ir hasta los antecedentes para poder entrar ahora a estas cuestiones de cómo le hace un fiscal o cómo le va a tener que hacer un fiscal para cuando tenga un caso de corrupción, porque ahora también incluso nosotros a nivel federal los únicos delitos que tenemos por hechos de corrupción que pueden dar lugar a responsabilidad penal de la persona jurídica son los delitos de cohecho internacional y tráfico de influencias. Esos son los únicos, ¿no? Entonces, a nivel federal. A nivel estatal, por ejemplo, a nivel del Estado de México, no hay un numerus clausus, es decir, que podría eventualmente seguirse un juicio en contra de cualquier delito en que participara una persona jurídica. Pero yo creo que no es el mejor mecanismo, la mejor codificación. Lo mejor es regular claramente con un numerus clausus qué delitos sí podrían ser. Por eso hacía yo referencia al Código Penal del Estado de Quintana Roo, quien es en su artículo 18 quinquis establece claramente cómo deben ser los modelos de organización, gestión y prevención que tienen que establecer las empresas para evitar ser utilizadas o para evitar incluso sanciones a nivel penal o eventualmente por lo menos minimizarlas, ¿no? Esa sería más o menos el panorama que yo quería expresarles en esta ocasión. La verdad es que creo que se va avanzando en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica a nivel nacional. Esto es todo un proceso. Ha sido, bueno, ya de esto se hablaba desde antes de que existiera bien establecido en el código penal, ¿no? Les decía que las reformas son de 2014 y 2016, sufrió el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, pues muchas entidades todavía no actualizan sus códigos. El Código Nacional trae cosas que no debería traer, pero eventualmente habrá un Código Penal
único, eso es lo que parece que viene, y en esa medida habrá que estar al pendiente de cómo se regula la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero más allá de la regulación netamente jurídica, y eso es lo que luego pasa. Yo creo que esta es una gran contribución, o el tener una regulación, una organización, un compliance corporativo en la empresa, puede ayudar precisamente a la lucha de la corrupción. Mucha gente dice, bueno, ¿qué podemos hacer contra la lucha de la corrupción? Y este es una herramienta invaluable, muy valiosa, para efectos de que desde el lado de la iniciativa privada tengamos un fortalecimiento para la lucha contra este flagelo. Lo he comentado rápidamente, pero creo que hay muchas cuestiones que son de, ahora sí que son los vasos comunicantes. En la medida que se cierre un vaso, el otro no va a poder moverse, ¿no? Es todo un reto, toda una labor, y por eso el gusto de estar con ustedes, y por mi parte sería cuanto. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias. Maestro, fue una excelente, extraordinaria plática. La verdad es que nosotros la disfrutamos mucho. Como dicen, es un tema apasionante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos otorgar el presente reconocimiento al maestro José de la Luz Viñas por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas, Aspectos Preventivos, el día 30 de marzo del 2021. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld.